La primera lectura de hoy está tomada de los capítulos primero y segundo del libro del Apocalipsis. ¿Qué significa la palabra Apocalipsis, como decimos en español? Apocalipsis, como se dice en griego. Quiere decir revelación. ¿Revelación de qué? Alguien podría decir, la película del final de los tiempos. No, no se trata de eso. Es más que eso. De lo que se trata es de el sentido profundo de la historia humana, incluso de la historia del cosmos. Lo que debemos esperar de la literatura apocalíptica en general y del libro del Apocalipsis que nos va a acompañar durante estos últimos días del año litúrgico, lo que debemos esperar es mucha claridad sobre cuáles son las razones profundas de nuestra presencia en la tierra. ¿Cuáles son las razones profundas que bloquean nuestro corazón para ser fieles al Señor? ¿Y cuáles son las razones profundas de su amor para tener la victoria y para darnos esa victoria también a nosotros? O sea que la palabra clave no es tanto irnos a un final cronológico como el que ve el tráiler del final de una película, sino más bien de lo que se trata. La palabra clave es profundidad. ¿Qué es lo que está sucediendo en el fondo de nuestro corazón y cómo eso que está sucediendo conecta con el propósito de Dios para todo el universo? Los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis nos muestran con bastante claridad cómo conocer ese propósito de Dios. Se trata en estos dos capítulos de una serie de mensajes, una serie de palabras proféticas que Dios envía a 7 comunidades que existían en aquel tiempo. Y en cada una de esas cartas, en cada uno de esos mensajes, hay algo que también sigue hablando a nosotros, algo que también nos interesa a nosotros. En efecto, encontramos, por ejemplo, en el día de hoy, una enseñanza muy importante. A esta primera comunidad a la que Dios le escribe, le dice: tengo algo a favor tuyo, pero también tengo algo en contra tuya. Tengo a favor tuyo que has desenmascarado a los que se llaman apóstoles y no lo son. Es decir, tienes amor a la verdad y has rechazado el engaño. Has frenado el avance del mal. Pero luego tengo en contra tuya que has perdido el amor primero. Me parece una enseñanza tan importante porque nos recuerda que la vida cristiana no consiste solamente en evitar lo malo, denunciar lo malo, atacar lo malo. La vida cristiana, para que no caiga sobre nosotros esa crítica que Dios hace, la vida cristiana es vida en el amor. Y de lo que se trata, fundamentalmente, lo que empuja las puertas del cielo, es el amor. Es decir, sí, tenemos el deber de evitar el error, tenemos el deber de luchar contra el pecado, y por eso, en esa lucha contra el pecado, se nos presenta como ejemplo esta comunidad. Pero nuestra vida cristiana no es solo, como se dice a veces, darle garrote al demonio. Nuestra vida cristiana es darle gloria a Dios. Vencer el error, sí, pero mostrar la hermosura de la verdad, más importante. Vencer el pecado, sí, pero irradiar la claridad y esparcir el perfume de la caridad, mucho más importante. Derrotar a los embusteros, sí, pero proclamar el evangelio de salvación, mucho, mucho más importante. Eso es lo que nos trae el Apocalipsis, fíjate. No se trata de concentrarnos en cómo serán las cosas, cuáles serán los efectos especiales tipo Hollywood que vamos a ver al final de los tiempos. Es mucho mejor que eso. Es lo que está sucediendo en nuestros corazones y cómo estamos conectando o no conectando con el proyecto de Dios. Porque es ese proyecto el que va a brillar con fulgores preciosos al final de la historia.